Buenos días. Para la Universidad Nacional de las Artes es un hecho cultural trascendente presentar la obra del artista Juan Maffi, que como ya se dijo, se desarrolla dentro del ciclo Muestras Homenaje, que se viene realizando desde 2014 en nuestro Museo de Calcos y Escultura Comparada Ernesto de la Guarda. Sin duda, un espacio muy cálido y pleno de belleza, verdadero orgullo de nuestra universidad. Yo soy Juan Maffi, estamos en el Museo de Calcos, Ernesto de la Cárcova. Y bueno, la muestra esta obedece a una invitación que me hizo la universidad, dado que yo fui profesor de este lugar, de esta institución, y luego me nombran director del museo porque no tenía director. Bueno, y para mí es un honor que me hayan invitado a hacer una muestra en esta sala que tiene que ver con muchas cosas que yo he pensado. Nuestra pampa, nuestra llanura, las grandes extensiones tienen que ver con el caballo, con las guerras civiles que hubo en la época de los caudillos, tiene que ver con la sangre, con la muerte, con la vida. Entonces todo eso yo lo pude ver en un momento dado que conocí el campo criollo, que a mí siempre me había interesado. Y bueno, de ahí tomé los materiales, tomé una cantidad de cosas, las creencias, y todo eso, y la religiosidad, que es como una manera de, sobre todo ahora con las migraciones internas, que tienen ellos de trasladar su cultura a través de la religión. Bueno, todo eso a mí me sirvió mucho, me interesó mucho. Yo tenía una formación muy rigurosa con Aurelio Macchi en escultura, que nos enseñó a comprender el volumen, el espacio. Y después fui alumno de Rodolfo Kusch, que nos hizo conocer América, las religiones americanas. Y yo pensé que no había que hacer indigenismo, sino que había que hacer algo nuestro de acá, de la llanura, de la Pampa Húmeda. Creo que todos ustedes, igual que yo, van a impresionarse fuertemente con el montaje, con el armado de la muestra, porque realmente es muy impactante. Y por otro lado, quiero agradecer expresamente la colaboración y el acompañamiento que ha hecho Claudio en la curaduría de la muestra. ¿Por qué Maffi y por qué aquí en la Cárcova? Bueno, por muchas razones. Fundamentalmente por el hecho de que fue no solamente uno de los directores de este museo, sino que además es uno de los escultores, digamos, alma mater de nuestras escuelas de arte, incluso mucho tiempo antes de que existiera el IUNA, desde la época de la Escuela de Bellas Artes Piriano Pueyrredón, desde la época de la Escuela Superior de Bellas Artes Ernesto de la Cárcova. Un homenaje muy merecido a uno de los grandes de la historia de la escultura argentina, que ha marcado además un camino a muchos de los escultores en América Latina, sobre todo por esa manera particular de trabajar aspectos que tienen que ver con la estética de lo latinoamericano, como diría Rodolfo Kusch, de nuestra América profunda. La propuesta de este homenaje se basa fundamentalmente en generar un diálogo entre, uno podría decir, lo profano y lo sagrado. Estamos casi ante una estructuración y una instalación que habla de lo ritual en términos generales, pero más específicamente de una misa y de su sacrificio, en donde el cuerpo y la perspectiva de la corporalidad de la naturaleza, y no solamente de la condición humana, se presta, digamos, para lo sacro y lo profano, se presta para poder dar cuenta, digamos, de lo simbólico más fuerte que implica una religión y una religiosidad en términos, por supuesto, de los pueblos y de la perspectiva sagrada que tiene nuestro pueblo. Maestro Maffi, este es nuestro pequeño nosotros que ha hecho posible este merecidísimo homenaje. Gracias.
gracias.